La ciudad de White Plains, en Nueva York, celebró por sexto año consecutivo las fiestas patrias, la cual contó con la presencia de autoridades locales, como la senadora Andrea Stuart Cousins, el alcalde de la ciudad, Thomas Roach, entre otras personalidades, quienes con su presencia afianzaron los nexos de nuestra cultura peruana en tierras americanas. This is a wonderful day to celebrate the contributions of Peruvian Americans to our city and our country. And I love to live in White Plains. We have people from everywhere around the world, and we all work and live together and enjoy each other's celebrations. And it's a beautiful thing that you can celebrate with everyone and celebrate our common humanity. And this is a country built on immigration, and people who immigrate are people that have ambition and drive and want to do better for their families and do better for this country. And we all have the benefit of that. So I love the opportunity to celebrate it. Este gran acontecimiento para la ciudad de White Plains contó con la presencia de la escolta peruana y americana, y se le otorgaron reconocimientos a peruanos destacados, incluyendo niños, jóvenes y adultos. Incafés es una organización que está basada acá en el estado de Westchester. Estamos dedicados y abocados a organizar la fiesta del sol, que es la fiesta del Inti Raymi, del Cusco, pero lo hacemos basado en las raíces y tradiciones, como es en el Cusco, lo logramos aquí en Westchester County. Vine a la edad de 20 años y, bueno, con bastante esfuerzo y sacrificio, pues empecé a estudiar inglés, y pues a los 22 años, 23 años, ya empecé con poniendo mi propia empresa, que es la WM Movers, ¿no? De ese transporte, pues ya estamos, estoy acá 18 años con la compañía, haciendo servicio nacional y local e internacional. Los miembros de la Asociación Peruana Americana de Westchester trabajan mano a mano con voluntarios, quienes hacen una labor ad honorem. Ese día de la independencia, la asociación recibió 3 proclamas del Senado, de la Alcaldía y de la Oficina del Condado Ejecutivo de Westchester, representado por Rob Astorino. El cónsul adscrito de Perú en Nueva York, Augusto Cabrera, también se hizo presente en este importante evento y destacó el esfuerzo que hacen nuestros compatriotas en tierras extranjeras. Esta patria es un motivo de celebración, es un motivo de celebración y de unión, pero se hace gracias a la iniciativa también de la comunidad misma, la comunidad viva, así que hemos saludado y felicitado la iniciativa de la Asociación Peruana Americana en Westchester, así como muchas otras que están llevándose a cabo en distintas localidades en el estado de Nueva York. Me parece hermoso cultivar nuestras raíces, y en este momento veo a la gente tan contenta, reunidas acá, y realmente es un orgullo para todos que los niños tan pequeñitos están ya aprendiendo nuestra marinera, a bailarlo, la marinera y las danzas que hemos podido observar ahora. Olinda Salazar, quien es educadora y vive en este país por más de 40 años, nos dice que organiza este evento ad honorem por el gran amor que le tiene al Perú. Mira, yo creo que los peruanos estamos tomando más conciencia de que, conociendo nuestras raíces, somos más grandes en este país. Cada año la gente está respondiendo positivamente, y eso para mí es un orgullo y una bendición saber que eso está sucediendo. Así, de esta manera, los peruanos de esta ciudad celebraron las fiestas patrias al compás de la marinera y la música peruana. Desde White Plains, Nueva York, Liliana Bringas, La Mira TV.